Estamos con Marcelo Pérez en los controles de emisión en la cabina, Luis Víctor Semino. Estamos con el negro Condesa en los controles de emisión en Cerrito 475. Acá la pelota se va perdiendo afuera. Hay lateral que va a ser Camargo por el costado izquierdo. Frente al área de River. Está pidiendo el rolón. La pide en el área Milán. Titular esta tarde en el Clásico del Prado. Está para sacar el equipo Bemio. Viene para Rolón. Engancha bien. Centro 3 de la... El minuano Leonardo Paes apareció de cabeza, entró como una ráfaga, era una centella en el área. Qué centro bárbaro, espectacular, maravilloso que metió Rolón. Tres dedos desde el costado izquierdo, le pegó notable, la pelota apareció en el corazón del área y Paes fue como un tren, como un bólido, como una estampida para meterse con el central y ganar la posición, y con un soberano golpe de cabeza definir arriba y vencer al arquero Correa. Pasa a ganar Wander a los 5 minutos del primer tiempo. Golazo del minuano Leonardo Paes. Ahora Wander 1, River 0. De un lateral en ataque, pasividad del fondo de River, que vieron tres hombres como maniobraba Kevin Rolón. Metió con cara externa del botín zurdo un centro perfecto, preciso, precioso para la definición del minuano Paes. En cualquier país, cuando un equipo entra así de enchufado, tiene su premio, lo consigue Wanderers, que ya había anunciado con ese gol anulado correctamente por Dayana Fernández, por fuera de juego de García, y también por arriba, donde a River parece que se le llueve la azotea. Saca la cabeza el Bohemio, gana Wanderers el clásico por la mínima. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gorila 12, para crecer. Acá hay tiro libre que va a tomar el equipo Bohemio. Atención Polaco, atención Paes, atención Oriental, Barbontana Hernández. Vendrá el envío desde el costado izquierdo. 5 minutos, segundo tiempo. Viene el centro, peinaron, está, lo tiene Rizzo, tiró. Mario Rizzo apareció en el segundo palo. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal con el fondo! ¡Qué mal! ¡Que cerró el Mono Pereira! Fue a buscar una pelota que no sacó nunca, que fue por abajo, que recorrió el área, que pasó de palo derecho a palo izquierdo. Y allá fue Rizzo a tirarse hacia adelante. Y allá fue Rizzo a empujarla con el alma. Mario Rizzo, el central que se besa la camiseta, que mira a la tribuna Olimpia, que levanta los brazos, que saluda a sus hinchas, tocó la pelota abajo contra el vertical izquierdo con pierna derecha, entró en el área menor, solo y descuidado de marca a los 5 minutos del segundo tiempo. Saca ventajas, saca diferencias Wander. El Bohemio está ganando. Wander 2, River Plate 0. Apareció Mario Rizzo. Minuto para ganar. 5, al igual que en el comienzo del partido. La peinó un hombre, una jugada polémica que seguramente la van a revisar, porque si está habilitado es por poco. Mario Rizzo la peina un hombre en corto y después aparece en el segundo palo lanzándose para empujarla a Mario Rizzo, en un momento del partido donde River había entrado mejor al segundo tiempo, donde presionaba buscando la igualdad. Si es validado será trascendental para Wander, porque pega en el momento justo. Pero estamos en suspenso aquí en el Saroldi, todavía no sabemos si es válido o no el gol de Mario Rizzo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gorila 12, para crecer. Bueno,
en el parque Federico Marzarol, de tiro libre que va a tomar el equipo de River en una tarde con cielo absolutamente encapotado. Ahí está Dos Santos, está Castro, frontal a largo, a unos 15 metros fuera del área mayor. Vendrá el envío contra el área, atención señoras y señores, quiere descontar River. Está ganando Wander por 2-0, marcó de Simac, uno más para atender. Le va a pegar Dos Santos, le puede pegar Castro, pero creo que va el salteño. Pita el árbitro, va el salteño, tiró. No sé si hubo un roce o si fue el pique de la pelota, pero la reacción del arquero, que parecía ir contra el palo derecho, fue extraña cuando la pelota se metió entre el medio del arco y el palo izquierdo y termina ingresando en el fondo de las mallas. Descuenta River cuando quedan 12 minutos. Parece estar a tiempo el equipo de Arcenero. Gana Wander, pero ahora 2-1, gol de River en el salteño. Jonathan Dos Santos. Estaba dicho en Oriental, ustedes son testigos. Veníamos marcando que la ventaja de 2-0 era exagerada a favor de Wanderers. River había hecho un partido para estar a tiro, para estar más cerca en la ventaja, para estar más cerquita de poder empatar un partido que lo tenía lejos del resultado, pero futbolísticamente, cuando el Chavo Díaz se dignó en poner jugadores de ataque, cambió radicalmente la fisonomía del equipo. ¿Dónde estaba Dos Santos? ¿Por qué no jugaba el salteño con este nivel? Gol de afuera y el partido todavía no está cerrado aquí en el Prado. Habitat, hacemos la vida más fácil.